Bueno, mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Jason Medina. Soy residente de tercer año de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Y el día de hoy, pues, tengo la responsabilidad de compartir con todos ustedes el tema del abordaje del paciente con agitación psicomotora en el servicio de urgencias. Entonces, para empezar a tratar de hacer un abordaje ordenado, pues vamos a partir y vamos a empezar por tener un concepto común, y es tratar de mirar la agitación psicomotora como un signo vital que nos habla de un desbalance, un desequilibrio emocional, físico, psicosocial, del desarrollo psiquiátrico y psicológico del paciente, pero también como un síntoma que nos indica la necesidad de la búsqueda de una causa subyacente de esa agitación psicomotora. De manera que no solamente es definir que un paciente está agitado, sino saber que detrás de ese paciente agitado hay una condición a buscar, hay una condición de base y hay un cerebro que probablemente nos está indicando que está sufriendo una agresión. Y es importante tocar este tema debido a que en nuestros servicios de urgencias, 1 de cada 10 pacientes que vemos se presenta con alguna alteración del estado mental. Y esa cantidad de pacientes que vemos alrededor, dependiendo la serie que miremos, varía del 2,6% hasta el 50% tiene una agitación psicomotora. Entonces uno mira estos números relativos y pareciera relativamente poco, pero digamos que ese 2,6% equivale a alrededor de 1,7 millones de eventos de agitación psicomotora que se presentan en un solo año en un servicio de urgencias en un país como Estados Unidos. De manera que es algo prevalente, es algo frecuente, es algo a lo que nos vamos a ver enfrentados de una manera rutinaria y que con el paso de los años, pues hemos visto que las consultas por la agitación psicomotora vienen en aumento a una cantidad del 50% en relación o comparación con los otros motivos de consulta al servicio de urgencias que crecen alrededor de un 9%. Entonces vemos que esto es una situación prevalente y que cada día va a crecer más. Pero no solamente nos podemos quedar mirando los números desde el lado del paciente y desde los números fríos, porque como bien sabemos, el paciente con agitación psicomotora presenta unos riesgos que ya vamos a mirar y tanto unos riesgos como para él como para nosotros los médicos de atención. Y eso nos lleva a estadísticas bastante preocupantes como ver que casi el 50% de los médicos del mundo serán víctimas de algún tipo de violencia ejercida por algún paciente. El 73% de los médicos han recibido alguna amenaza en su lugar de trabajo, pero amarrado a eso vemos que solamente el 2/3 partes de los médicos que se forman reciben alguna formación en atención de este tipo de pacientes y que solo hasta el 40% de los hospitales donde tenemos servicios de urgencias contamos con programas de capacitación para la atención de estos pacientes y para poder brindar todas las herramientas que debemos tener ante ellos. De manera que, como bien lo conocemos, nosotros trivializamos o normalizamos muchas veces los comportamientos violentos de los pacientes agitados y lo tomamos como una parte de nuestro trabajo. Y que en el pasado lo mirábamos con una única aparente solución, que era restringir el movimiento de estos pacientes e indicar medicación hipnosedante para estos pacientes. Entonces vemos que es un panorama amplio que se nos va a hacer frecuente, que probablemente la gran mayoría de los médicos del mundo no estemos preparados y que todos nos vemos afectados por esto. Pero como todos nos tenemos que ir a la parte básica del asunto y vamos a tratar de dar un bosquejo inicial. Y digamos que el protagonista de la agitación psicomotora, pues como muchos ya tendremos idea, pues va a ser el cerebro. Y el cerebro específicamente, vamos a tomar una zona llamada la zona de la amígdala, que está aquí ubicada en la zona del cerebro, que hace parte de un sistema límbico, que es la que nos permite integrar y reconocer todos esos estímulos externos que llegan a nosotros. En los pacientes con agitación psicomotora, hay una afectación en esta amígdala que hace que malinterpreten los estímulos externos y los estímulos que nosotros damos como normales, los pacientes con agitación psicomotora los vean como algo terrorífico o amenazante. Esa activación de la amígdala a nivel del sistema nervioso central hace que se produzca una liberación
una liberación masiva de neurotransmisores activadores como el glutamato, acompañado de neurotransmisores catecolaminérgicos como la norepinefrina y la adrenalina a nivel del sistema nervioso central, los cuales finalmente van a actuar en la corteza frontal y prefrontal y van a llevar a que estos pacientes tengan un comportamiento violento y poco controlado ante los estímulos normales que nosotros podemos llevar a ese paciente. De manera tal que es una afectación grave del cerebro, porque el cerebro no solamente está malinterpretando las señales que les llegan de ver señales normales como señales de amenaza, sino que además da una respuesta que no es proporcional con lo que tiene que ver con lo que el paciente está experimentando. Y aquí digamos que en este esquema nos dan de una vez una idea de por qué los medicamentos o los blancos moleculares que utilizamos sirven y nos ayudan en cierta forma y en ciertos momentos a tranquilizar a estos pacientes. Pero digamos que, como todos conocemos, la sustancia activadora del cerebro o el neurotransmisor activador del cerebro por excelencia es el glutamato. Y esto nos lleva a un blanco molecular que últimamente estamos utilizando y que digamos que ahora vamos a abordar más en él, las dosis de ketamina, por qué en algunos pacientes se nos convierte en dosis antidepresiva y por qué en algunos pacientes se nos convierte en dosis hipnótica para el control de esa agitación. Y tiene que ver precisamente con la concentración de glutamato de ese paciente. Y esto tiene un comportamiento en U invertida, como lo llaman los artículos, donde cuando las concentraciones de glutamato no son masivas, pues la ketamina no sirve como sustancia antidepresiva, pero cuando ya las concentraciones de glutamato en esa sustancia del cerebro son masivas, pues vamos a permitir que eso tenga un efecto sedante. Entonces, parte más de la bioquímica cerebral, la actuación de la ketamina, y por eso muchas veces decimos que la respuesta puede ser paradójica porque no sabemos en dónde nos encontramos, más allá de que lo dosifiquemos de buena forma. Y no podemos dejar de lado una gran medida que es prevalente en nuestro medio, que es la agitación psicomotora, inducida por el uso de sustancias psicoactivas, que siempre van a tener un efecto sobre los receptores cerebrales que están sobre todas estas vías dopaminérgicas. Y en eso vamos a encontrar los cannabinoides, las fenitilaminas, la cocaína, los alucinógenos, el PCP y la ketamina. Recordemos que cannabinoides o los cannabinoides sintéticos, digamos que no, su nombre no se lo debe, especialmente a que sean derivados del cannabis y no a la posibilidad de ser receptores agonistas del CB1 y CB2, así su conformación química sea totalmente diferente. Y es donde radica la importancia de que nosotros tengamos todo este panorama de conocer un poco de la bioquímica cerebral y saber eso en qué nos impacta. Y eso nos impacta en gran medida en que a lo largo del tiempo pues venimos tratando de utilizar como medidas de manejo los antipsicóticos de primera, segunda y segunda generación. Y vemos que casi el 60% de los pacientes seguimos utilizando antipsicóticos de primera generación, que tienen un gran afinidad por los receptores DOPA y que, como pudimos ver, muchas de las agitaciones psicomotoras que podemos explicar a través de la inducción de sus psicoactivos, pues también tienen actividad en esos de receptores DOPA. Así que desde aquí empezamos a llamar la atención en qué estamos haciendo y si realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo. Pero bueno, entrando un poco en materia y ya para tratar de aterrizar todos estos conceptos en el servicio de urgencias, pues hace 10 años, antes del 2012, probablemente si yo hubiera dado esta charla y los médicos que llevaban más tiempo ejerciendo, pues nos podrían decir: tratar un paciente con agitación psicomotora en el servicio de urgencias era: el paciente está agitado, violento, intento hacer contención verbal, no lo logro, contención farmacológica junto a la contención física. Tuve mi objetivo, lo alcancé, logré calmar al paciente, pues voy a alguna evaluación, una anamnesis y unas pruebas complementarias. Pero eso, ¿a qué nos llevó? A que los médicos dejáramos de lado los seis objetivos que debíamos tener siempre presente cuando teníamos al frente un paciente con una emergencia psiquiátrica.
Y no solo eso, hizo que nosotros aumentáramos las medidas de restricción y de aislamiento en los pacientes y llegáramos a la conclusión que les había hecho al principio de medicar y aislar. Y eso hizo que dejáramos de lado toda la semiología que teníamos que construir y llevar alrededor de estos pacientes para tratar de indagar sobre ese síntoma que nos estaba mostrando un deterioro o un daño en la bioquímica cerebral que se expresaba a través de esa violencia. Entonces, esto desembocó en que a partir del 2012 se generara el proyecto Beta, que traduce las mejores prácticas para la evaluación y el tratamiento del paciente agitado. En Estados Unidos se reunió un grupo de psiquiatras, urgenciólogos, enfermeros de urgencia, toxicólogos, y conformaron cinco grupos para tratar de mejorar la atención en los pacientes con agitación psicomotora y tratar de disminuir los índices de restricciones e inmovilizaciones innecesarias y dar un manejo guiado. Estas personas, de estos, cada uno tomó un ítem. Entonces, un grupo se dedicó a la evaluación médica y el triaje del paciente agitado, a la evaluación psiquiátrica del paciente, a cómo se debería abordar a ese paciente de manera verbal para desescalar esa violencia, la necesidad de los abordajes psicofarmacológicos y, cuando fuera necesario, el uso, pero tratar de evitar el aislamiento y la restricción de los movimientos de estos pacientes. Entonces, a partir del 2012 nos montamos en el proyecto Beta. Y el proyecto Beta de esos cinco grupos nos deja estos cinco ítems, que era muy similar a los grupos que conformaron, pero ellos lo ordenan y nos dicen: vea, esto tiene que ser de esta forma, tiene que ser secuencial, ordenado y en busca de un objetivo, que es lograr que el paciente se calme sin llegar a la sobresedación y sin llegar a la necesidad de la restricción física y el aislamiento. Entonces, mucha de nuestra charla se va a enfocar en muchas recomendaciones que este proyecto Beta nos ha dejado y su aplicación en los hospitales de Filadelfia y cómo podemos aterrizarlo en nuestro contexto. Entonces, partimos de que el proyecto Beta, pues, nos dice: usted tiene que evaluar a su paciente y saber si su paciente tiene una agitación psicomotora. Y la agitación psicomotora, pues, se da prácticamente en tres núcleos del comportamiento humano. Hay cambios en el comportamiento, hay cambios cognitivos y hay cambios en los parámetros físicos. Entonces, los cambios en el comportamiento están acompañados de una actitud combativa, una hiperreactividad a los estímulos, un paciente inquieto, con una gesticulación exagerada, un paciente desafiante en sus respuestas, un tono de voz o alguien que refuta todo lo que decimos, una alteración del estado mental con una apariencia de ansiedad o de irritabilidad o de hostilidad, y ya definitivamente el paciente que llega a la comunicación con palabras soeces y nos enfrenta y nos agrede. También hay unos cambios cognitivos más marcados por la alteración del estado de conciencia, es decir, este paciente tiene periodos donde parece muy dormido, pero tiene otros periodos donde está agitado y agresivo, que esté desorientado temporalmente, que tenga una tendencia a la frustración, y definitivamente, como esto es un proceso mediado por catecolaminas, pues hay unos hallazgos al examen físico como una taquicardia, una taquipnea, una elevación de la temperatura, una sudoración, un temblor distal o unos signos neurológicos que definitivamente a este paciente se le dificulte caminar. Como pueden ver, gran parte de lo que yo logro recaudar para definir que mi paciente está en una agitación psicomotora, lo logro a través de la historia clínica. Entonces, eso permite que la historia clínica tenga una sensibilidad del 94%, pero no estamos hablando de un paciente tranquilo. Entonces, lo primero, hay que ir a preguntas específicas. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a ese paciente en este momento? ¿Hace cuánto viene así? ¿Por qué hoy? La pregunta del por qué hoy es muy importante como factor desencadenante. ¿Y cuáles son mis posibles hipótesis o diagnósticos temporales que finalmente yo al final de la evaluación puedo cambiar de diagnóstico, pero la posibilidad de yo hacerme una idea diagnóstica me va a permitir llegar a un abordaje terapéutico en caso de ser necesario? Y en el que está pasando, pues yo siempre tengo que tratar de ir por lo que todos empezamos. Tengo unos factores de riesgo que son modificables y no modificables. Y esos factores de riesgo, pues, van a ser inherentes al paciente
o inherentes al sitio de atención. ¿Por qué inherentes al paciente? Porque el paciente puede tener una historia de un trauma craneoencefálico, puede tener una enfermedad psiquiátrica previa, puede tener un consumo de sustancias psicoactivas, puede estar cursando con una enfermedad aguda, pero también inherentes a mi servicio es que mi servicio esté lleno, mi servicio esté con mucho ruido, haya sobresaturación, haya personas gritando, haya otras personas intoxicadas o con agitación, y esto va a predisponer a que esos factores de riesgo para la agitación se aumenten. Y yo no solamente voy a tratar de mirar esos factores de riesgo de la agitación psicomotora para ver qué puedo modificar y qué no, sino también para mirar la necesidad de que yo tenga un mayor índice de protección ante ese paciente. Y tengo que ir por indagar por factores de riesgo de un comportamiento violento o agresivo que ponga en riesgo la vida de ese paciente o la mía. Y yo parto desde variables demográficas. El sexo masculino, los hombres divorciados o solteros, tener un bajo nivel de escolaridad, ser desempleado, personas más jóvenes, que tenga una historia previa de violencia, que tenga unos signos o síntomas que me indiquen que hay una patología psiquiátrica de base y que esos signos o síntomas hayan llevado en algún momento a intención o ideación o acción suicida, cualquiera de los tres, me aumenta la probabilidad que el paciente no coopere y que yo de entrada vea que estos pacientes tenga una expresión facial de irritabilidad, impulsividad y hostilidad hacia el interrogatorio. Entonces yo debo tratar de mirar esos factores de riesgo porque eso me va a indicar la probabilidad de que yo sufra o mi equipo sufra una agresión y que definitivamente yo debo tratar de contener ese riesgo para que ni el paciente ni yo nos veamos sin dificultades. Y definitivamente pues hay situaciones de la actitud de las personas que atendemos este tipo de pacientes, donde, por ejemplo, un vigilante bloqueando la ruta de escape, digamos que alguien muy demandante recordándole a todo el tiempo las reglas, que el paciente vea que se atendió otra persona con ciertos privilegios o que ese paciente tenga privilegios. Eso hace que el paciente tenga una actitud de mayor agresividad y de mayor violencia. Así que eso es un juego donde va de parte del terapeuta y de parte de condiciones del paciente que yo debo tratar de indagar, esclarecer e intervenir. Pero no solo eso, sino que como signo y síntoma, la agitación psicomotora me debe tratar de guiar a etiologías médicas que me indiquen que yo debo realizar estudios a profundidad. Entonces, hay autores que lo dividen en tres grupos. Las agitaciones que parten de una condición médica, o sea, un paciente que esté cursando con una encefalitis, con una exposición a toxinas ambientales, con una hipoglicemia, con una tormenta tiroidea, con una hipoxia, con una convulsión. Las agitaciones que parten de un consumo de sustancias o un síndrome de abstinencia por el cese abrupto y repentino del consumo de esa sustancia. Y las agitaciones que parten de un desorden o una enfermedad psiquiátrica. Partamos del hecho de que nuestra función como médicos no psiquiatras es descartar las causas médicas, estar seguro de que no estamos dejándole al psiquiatra una hipoglicemia o una intoxicación por cocaína o un paciente con un hipertiroidismo no controlado, porque de entrada pues esto va a ir en contra del pronóstico del paciente. Entonces tratar de moverme en esos tres grupos y tratar de llevar mi estrategia terapéutica, diagnóstica y terapéutica para tratar de esclarecer eso. Pero definitivamente, no solamente es mirar esos factores de riesgo en estos pacientes, sino tratar de captar rápido a este paciente. Y la bibliografía nos da muchas escalas, podrían ser más de 10, para nosotros hacer una adecuada clasificación del triaje y una adecuada valoración del riesgo de estos pacientes. Si bien hay escalas que nos permiten de atender al paciente que viene al servicio de urgencias y clasificar al paciente que ya está hospitalizado, pues la mayoría de las recomendaciones de las guías de manejo y el proyecto Beta, los que nos hacen la invitación es utilizar la escala BARS. Primero, porque son 7 ítems. Segundo, su fácil comunicación. Tercero, la variabilidad interoperadores mínima.
Cuarto, la facilidad de clasificar a ese paciente y poder definir qué voy a hacer con él. Entonces, la escala BARD de agitación es una escala de 7 puntos donde nos va desde el paciente más violento al paciente que tiene dificultad para concentrarse y dificultad para establecer contacto. Siempre que mi paciente esté por encima de 5, está en agitación psicomotora. El paciente que está en 4 es el paciente normal y el paciente que está en 3 me prende las alertas, pero el paciente que está entre 1 y 2 me habla por el contrario de una disminución del estado de conciencia que también me debe ser alerta. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo tengo una escala BARD que debo aplicar de entrada. Apenas veo a mi paciente, me doy cuenta, lo valoro y miro y lo clasifico. Mi paciente es un BARD 1, 2, hasta 3 o 7, pues mi paciente ingresa de inmediato a mi servicio de urgencias para manejo. Ya vamos a definir qué es el manejo. Pero si mi paciente es un BAR 5 o 6, ¿podría yo desde el triaje intentar hacer una terapia de desescalación? Pues ya vamos a mirar si lo podría hacer y cómo lo debería hacer. De entrada, pues este paciente, como les he mostrado hasta ahora, es un paciente que yo no puedo clasificar y dejar en el servicio en la sala de espera porque probablemente se me vuelva caótica la situación. Entonces es un paciente que yo voy a atender de una. DL6, DL7, DL5. Yo tengo que atender a este paciente lo más pronto posible. Pero lo que nos trata de llevar a esta escala es, pues si tiene varios pacientes en agitación psicomotora, pues esta escala le sirve para saber cuál va priorizando y para saber cómo usted va a abordar su servicio en estas condiciones. Y siempre, 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 pues me voy a enfrentar a ese paciente y tengo que hacer dos cosas. Tomarle una glucometría, tomarle la oximetría y en todas las mujeres en edad fértil realizar una prueba de embarazo. ¿Por qué debo realizar la prueba de embarazo? Primero, porque el embarazo se convierte en un disparador o en una situación que se descompensa en la mayoría de las patologías mentales que ya traían de base esos pacientes compensados. Y segundo, porque el embarazo me va a llevar a segundo, me va a llevar a que yo no utilice algunas terapias que podría utilizar en pacientes que no están en embarazo. Y en esa primera valoración, yo debo tratar de establecer si mi paciente, además de la agitación psicomotora, tiene otros hallazgos que me indiquen que debo realizar exámenes paraclínicos en busca de una causa secundaria. Es decir, yo en ese abordaje de mi paciente debo quedar en la mente cuáles son los paraclínicos que voy a solicitar para tratar de encontrar esa causa médica que probablemente esté llevando a mi paciente a la agitación psicomotora. De aquí quiero que les quede bien importante. Todo paciente mayor de 45 años con un primer episodio de agitación psicomotora tiene una causa médica hasta que se pruebe lo contrario. Todos los pacientes mayores de 45 años deben ser estudiados a profundidad para tratar de buscar esa causa médica. Y pues evidentemente los estudios son, digamos que bastante ambiciosos y casi que uno tiene libertad para elegir cualquier tipo de estudio siempre y cuando esté soportado en una buena historia clínica y en un examen físico. No vamos a lanzar un escopetazo a solicitar una gran cantidad de estudios que pudieran confundirnos en nuestra interpretación, sino de acuerdo a una anamnesis guiada basada en un examen clínico, en unos antecedentes del paciente, pues ver cuáles son los estudios que mejor se podrían ordenar en nuestro paciente. Entonces, esta lista que les traigo es tratar de indagar esos diagnósticos diferenciales, pero no es necesario utilizarla todo. En ese contexto, pues yo ya tengo mi paciente, ya lo tengo diagnosticado con una agitación psicomotora y este paciente, como todos lo indican, es un paciente que yo tengo que estar revalorando e interviniendo. ¿Y cuál es la primera intervención que voy a realizar en mi paciente con agitación psicomotora? Pues yo voy a hacer un desescale verbal, o sea, voy a tratar de hacer una contención verbal de mi paciente en primera medida. ¿Y cuáles son los principios de esa técnica para yo hacer una contención verbal y que tenga una alta probabilidad de tener éxito? Primero, ahí tengo que respetar un espacio personal, no ser provocativo, establecer un contacto verbal y visual, pero que no sea amenazante para el paciente. No dejar la mirada sostenida mucho tiempo, que el paciente siempre vea mis manos, ser conciso, identificar qué quiere y qué siente ese paciente,
tratar de escucharlo con atención, mantener claros los límites de la ley, decirle eso no se permite o se permite en un tono calmado y bajo de voz, y definitivamente hablar con mi equipo para saber cómo vigilar a este paciente, dónde vigilar a este paciente y qué opciones podemos ofrecerle. Entonces, pues hay diferentes formas y diferentes escalas que nos indican cómo realizar, cómo desarrollar esas habilidades de desescalada verbal. Y los estudios y todas las guías, pues recomiendan con gran énfasis en estas escalas porque esto tiene un gran éxito y esto va a evitar que mediquemos a nuestro paciente, que lo sobreseemos y que probablemente lleguemos a la no fácil contención y separación de este paciente. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Está menos a 6 pies del paciente, de 2 a 3 metros separado, porque usted no sabe si este paciente lo va a agredir. Entonces, dicen ellos, en ese espacio, pues usted tendrá la oportunidad de salvaguardarse. Segundo, que sea una persona designada para que hable con ese paciente y que esa persona tenga un mensaje que sea conciso, claro y simple, y que tenga la capacidad de repetirle múltiples veces las instrucciones que se le están dando. Que sea cercano, que lo llame por su nombre, que le escuche sus necesidades, que le escuche qué siente. Y como siempre, hay que establecer límites y darle las pautas de un adecuado comportamiento para el sitio donde estamos. Y siempre, pues, hay que ofrecerle opciones a este paciente de, te vamos a estudiar, entendemos lo que está sucediendo, no puedes agredir al personal, no puedes gritar, no puedes actuar de esa forma, pero tratando de ser empático y con un tono calmado. Digamos que aquí estaría en gran medida nuestra intervención. Y yo les muestro este algoritmo porque definitivamente la desescalada verbal o enfrentarse a un paciente con una agitación psicomotora nunca lo debemos hacer solo. Miren que aquí nos presenta un staff de al menos 3 personas solo para intentar desescalar a ese paciente, conformado por un médico, una enfermera y un personal de seguridad. Tampoco vamos a traer puesto al servicio de urgencias, pero sí un número de 4 personas que nos permita a nosotros realizar esa contención verbal y que podamos ser efectivos y lograr los resultados que queremos. Pero definitivamente, pues hay pacientes que no logramos que se calmen con esa intervención verbal o con esa desescalación verbal que hacemos. Y ahí ya pasamos a las intervenciones farmacológicas. Y siempre nos vamos a ver enfrentados a esto. Tenemos un paciente altamente agitado y vamos a elegir o una droga A o una droga B. Y esas drogas A o drogas B tendrán un porcentaje rápido de sedación y tendrán las que no se sedan o las que se sedan tendrán un porcentaje de efectos adversos a presentar que debemos estar preparados para enfrentarnos. Quiero mostrarles este estudio realizado ese año en el 2024 a manera de orientación y de que miremos que todavía seguimos utilizando en gran cantidad en muchos pacientes las dosis de haloperidol con benzodiazepina, haloperidol con midazolam, haloperidol con desflunivir. Entonces la idea es mirar que utilizar eso no es inocuo, disminuye los niveles de saturación, incluso hablan de prolongación del QT, así sean pocos los desenlaces que se muestran y entre mayor sean nuestros pacientes, pues hay que tener en cuenta que esa mezcla que nos ha metido a la cabeza y que esa combinación tiene sus riesgos y que probablemente, como vamos a ver, no sirva para todos los pacientes ni sea apropiada en todos. Y vamos a partir de conocer las sustancias químicas que utilizamos en el departamento de urgencias y miremos esta revisión sistemática. Esta revisión sistemática partió de incluir estudios prospectivos, donde arrancaron de una base de datos de 1.247 estudios y después de aplicar los criterios de exclusión quedaron en 7. La mayoría de los pacientes tenían lorazepam, haloperidol o digamos que otro antipsicótico de primera generación como droperidol, sumado a una benzodiazepina. ¿Qué encontraron ellos en esta revisión sistemática y qué quisieron comparar? Quisieron comparar las benzodiazepinas contra los antipsicóticos y las benzodiazepinas contra la combinación de un antipsicótico y benzodiazepina.
¿Qué encontraron ellos en el porcentaje de los pacientes que estaban sedados a los 15 a 20 minutos? Sí, que efectivamente combinar benzodiazepinas con un antipsicótico tenía mayor tasa de éxito para lograr pues, la sedación, digamos que con relación a los pacientes que requerían dosis repetidas. Evidentemente, pues a las benzodiazepinas les iba peor, los pacientes necesitaban más dosis cuando se utilizaban solas y los antipsicóticos solos tienen menos necesidad de dosis de repetición y los antipsicóticos con las benzodiazepinas, pues se ve como una intervención segura según este metaanálisis, pero también vemos que el uso combinado de benzodiazepinas con antipsicóticos se ve favoreciendo una mayor tasa de eventos adversos en estos pacientes. Es decir, utilizar de manera liberal benzodiazepinas y antipsicóticos en todos los pacientes sin tener en cuenta las precisiones que vamos a hacer puede ser efectivo, pero lleva probablemente a un riesgo, a un aumento del riesgo innecesario en estos pacientes que ya están gravemente enfermos. Entonces, esto nos lleva a otra situación. ¿Nos sirven los medicamentos orales en los servicios de urgencias para este tipo de pacientes? Y nos vamos a otra revisión sistemática donde se incluyeron 11 estudios alrededor de 1.000 pacientes, donde eran muy heterogéneos. Habían estudios con 20 y otros estudios con 245 pacientes, donde ellos decían, en los pacientes que cooperan, así estén agitados, son eficaces los antipsicóticos atípicos orales para reducir la agitación aguda en el servicio de urgencias y si sus efectos secundarios eran similares. Vemos que ellos, de entrada, pues lo que más utilizaron fue risperidona en la mayoría de los estudios, aunque habían estudios con olanzapina 10 miligramos vía oral y los comparaban con el mismo antipsicótico intramuscular o con la mezcla que más utiliza, que es haloperidol con una benzodiazepina. ¿Qué debilidades tenían esos estudios? En la mayoría, el pequeño número de pacientes. En algunos estudios lo tomaron como debilidad la necesidad de utilizar un consentimiento informado. Ellos decían que probablemente un paciente en agitación psicomotora no tenga capacidad de consentir y que en muchos de esos estudios utilizaron cuatro diferentes dosis. Pero ellos nos dan cuatro conclusiones bien valiosas. Primero nos dicen, los antipsicóticos de segunda generación orales reducen rápidamente la agitación y son tan efectivos como los intramusculares. Tienen efectos secundarios similares e incluso menores que utilizar los intramusculares. Evidentemente, pues no incluyeron en el estudio los pacientes con agitación psicomotora extrema porque estaban incluidos de entrada. Y ellos nos dicen que quizás una buena mezcla sería utilizar 2 miligramos de risperidona más 2 miligramos de lorazepam orales es igual de efectivo utilizar 5 miligramos de haloperidol más 2 miligramos de lorazepam a nivel intramuscular. Es decir, la vía oral en estos pacientes está autorizada y tiene igual efectividad a los pacientes que utilizamos la vía intramuscular. De manera que, como les había dicho, pues no podemos olvidar la contención verbal y aun si vamos a utilizar medicamentos, vamos a seguir haciendo contención verbal, vamos a seguir explicándole al paciente qué le estamos haciendo y por qué se lo estamos haciendo. Y aquí es donde quiero llegar a la primera, al primer punto que quiero que se lleven para su causa. El antipsicótico utilizar depende de la causa de la agitación. No en todos los pacientes nos va a servir la mezcla de haloperidol más benzodiazepina. E incluso, como podemos ver en los pacientes que cooperan, podemos utilizar la vía sublingual o la vía oral. Entonces, si la agitación psicomotora es inducida por una intoxicación por sustancias o por un síndrome de abstinencia, pues si es un síndrome de abstinencia alcohol, pues debería utilizar benzodiazepinas. Pero, digamos que ya estoy más hacia el lado de la intoxicación, entonces debería irme por el lado de los antipsicóticos. Si eso es secundario a una condición médica, pues probablemente estemos ante un síndrome confusional agudo, o sea, ante un delirium. Entonces, en el delirium, pues
me va a ir mejor con los antipsicóticos de primera y segunda generación a dosis bajas. Y si definitivamente estoy ante un paciente que tiene un trastorno o una enfermedad mental, pues me va a ir mejor con el uso de los antipsicóticos. Y siempre, siempre, siempre que el paciente coopere, pues yo voy a tratar de utilizar la vía oral. De manera que les tengo esta tablita. Esto fue tomado de un código que está en el Hospital de Filadelfia para que los médicos tengan fácil recordación. Y es decir, si usted cree que está ante un delirium, no utilice benzodiazepinas de dosis bajas de antipsicóticos. Si usted cree que su agitación es relacionada con sustancias, entonces si usted está con una sustancia depresora del sistema nervioso central, como el alcohol, probablemente ahí sí le sirva el haloperidol. Pero si usted está ante una abstinencia, entonces ahí sí usted se va por el camino de las benzodiazepinas. Si el paciente tiene un trastorno psicótico, usted utiliza un antipsicótico, de preferencia el que el paciente venía usando. Normalmente presentan esas agitaciones por abandono de la terapia. Y si usted no sabe cuál es la causa de esta agitación psicomotora, pues está avalado el uso de benzodiazepinas. Aquí les traigo una comparación de las dosis de los medicamentos y solo para mostrarles que todos tienen efectos adversos graves, como la hipotensión, la necesidad de intubación orotraqueal y la prolongación del QT. La mezcla de estos medicamentos potencia sus efectos adversos. Y definitivamente, pues si nos encontramos ante trastornos primarios, pues podríamos utilizar, como ya les había indicado, la olanzapina, dosis de 5 a 10 miligramos vía oral. Si estamos ante una intoxicación, como les había mostrado, el haloperidol, pero si estamos ante un síndrome de abstinencia, que haya sido un cese repentino, pues el lorazepam. Y definitivamente, si estamos ante un síndrome confusional agudo, pues la risperidona. Es decir, probablemente, como lo demuestran en el protocolo beta, la mezcla que utilizamos de haloperidol y benzodiazepina en todos los pacientes sea un error. Y es un error del tratamiento del paciente, y como les muestro aquí en el protocolo beta, en casi ninguna de los tipos de agitaciones psicomotoras que tenemos en el paciente de urgencia es primera línea para el tratamiento. Entonces, esto es un llamado a la atención a que tratemos de indagar por la causa de esa agitación psicomotora y darle un manejo a esa agitación psicomotora de ese paciente. Ya por último, y no menos importante, pues vamos a tratar de mirar el uso de las medidas restrictivas. Y yo quiero que partamos de este estudio, donde había una población pediátrica de alrededor de 417 pacientes con agitación psicomotora entre el 2016 y el 2017. Entonces ellos tenían un protocolo para tratar de mantener esa agitación psicomotora. Y realmente ese estudio lo que quería mirar era qué se relacionaba más con la necesidad o con que los médicos decidiéramos restringir e inmovilizar a esos pacientes. Entonces uno mira donde ellos tienen las variables predictoras para mirar por qué los pacientes terminaron en inmovilización. Este estudio es en Nueva York. Entonces miren que el OR con mayor número para que un paciente termine inmovilizado es que sea un paciente hispano que consulte en las horas de la tarde y la noche y que el paciente se priva la libertad. Eso nos lleva irremediablemente a que la guía o el proyecto beta nos diga: un momentico, antes de usted tomar la decisión de inmovilizar a este paciente, siempre pregúntese, primero, ¿ha intentado otras técnicas para tratar de desescalar a ese paciente? ¿Lo ha escuchado? ¿Le ha ofrecido alternativas a la contención? Quizás hay otra persona en su equipo médico que lo pueda hacer mejor que usted, que logre mayor empatía con ese paciente, que se sienta más cómodo el paciente al contarle a él. Si quizás usted está tomando esa decisión porque le tiene miedo a la apariencia física del paciente o la percepción del control a usted se le está perdiendo y probablemente el paciente esté expresando una frustración que sea diferente a la suya y usted lo esté interpretando como que no sirvió las medidas de contención verbal y farmacológica. Y definitivamente estoy utilizando algún tipo de prejuicio racial, de género o socioeconómico para guiar la atención de este paciente. Entonces, antes de usted tomar la decisión de hacer esa contención física, debe hacerse estas cinco preguntas. Si usted definitivamente contesta esas cinco preguntas y usted dice, mi actuar es bien, entonces tenga en cuenta que su intervención, a pesar de que puede hacer lo que el paciente necesite, no está exenta de
daños a largo plazo. Y aquí podemos mirar, mira, los pacientes que fueron llevados a técnica del derrigo, 29% de los pacientes fueron llevados a técnica del derrigo. Casi el 50% de esos pacientes desarrolló estrés postraumático. Pero miren, aplicar cualquier otro tipo de fuerza que no tuviera recomendación médica, lo hicieron el 21% de los pacientes. Y alrededor del 70% de esos pacientes tuvo alguna secuela en el futuro con relación al estrés postraumático. Esto es un llamado de atención para que sepamos que esto es una medida que acarrea situaciones legales y éticas y que debemos tener un buen soporte y un buen sustento en la historia clínica cuando decidimos hacer contención física de un paciente. Siempre tener en cuenta que debe hacerlo personal entrenado. Siempre, siempre, siempre. Primero le doy la medida farmacológica y le hago la contención física a mi paciente. No hago contención física sin darle medicamentos a mi paciente. No lo voy a hacer para castigarlo o para que el paciente sienta que fue una represalia. Y debo tenerlo monitoreado continuamente para saber cómo se está comportando ese paciente con los medicamentos que yo usé. Y dejar en mi historia clínica claramente documentado por qué lo hice, cómo lo hice, cómo lo estoy siguiendo y cuándo se lo voy a retirar. Entonces, definitivamente, pues vamos aquí. No fue efectivo ni las medidas de desescalamiento verbal ni las medidas farmacológicas. Entonces, yo llamo a mi equipo completo. Deben ser mínimo 5 personas para yo intentar hacer una contención física en un paciente con agitación psicomotora. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacerle daño a mi paciente. Y muy importante, usted debe evaluar frecuentemente la necesidad de tener ese paciente en contención física y mirar si puede gradualmente ir retirando esa contención física de ese paciente. No es para que dejemos el paciente en contención física las 12 horas del turno o varios días hasta que le salga la remisión, sino definir rápidamente qué voy a hacer con ese paciente. Rápidamente, pues aquí vemos que el paciente debe quedar en una posición cómoda a pesar de estar contenido, que eso es una fijación a 4 puntos, pero que si el paciente está severamente agitado, podemos incluso pasar una contención por la vía pélvica para tratar de que no realice movimientos que se dañen. Tenga en cuenta, como toda medida terapéutica, tiene un tiempo máximo, 4 horas para un adulto de contención física, 2 horas para un adolescente y 1 hora para un niño menor de 9 años. Si usted requiere tener una contención física mayor a 4 horas, algo está fallando en usted como médico que no ha detectado en su paciente o que posiblemente no le esté dando el medicamento adecuado para manejar su agitación psicomotora. Es decir, ante la falla a las 4 horas, el que se debe revalorar es el médico. No asumir, ah, no es que el paciente está muy cansón, porque ya pudimos ver que esto es una condición del cerebro donde hay un excesivo funcionamiento que el paciente no controla. Entonces, hay que revalorar qué hice bien, qué hice mal y tratar de corregirlo. Como siempre, tenemos poblaciones especiales, que son los niños, las embarazadas y los ancianos. En los niños, una salvedad, las agitaciones psicomotoras, como ahora les voy a presentar un algoritmo, las tratamos en primera medida con difenhidramina. Las embarazadas, hay que tener en cuenta, hay una relación del uso de benzodiazepinas en el primer trimestre con peores desenlaces maternos al final del embarazo, sobre todo con defectos del tubo neural. Se dice que es uno en cada 50.000, pero si nos pasa ese uno, pues todos sabemos qué pasa con las embarazadas en nuestro sistema de salud. Y en los ancianos, tener en cuenta sus variaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, siempre empezar por el 50% de la dosis. Si el 50% de la dosis no funcionó, pues ahora sí le damos el otro 50% de la dosis. ¿Por qué? Como utilizamos medicamentos sedantes, nosotros no queremos dormir al paciente, sino calmarlo. Entonces podríamos llevar a ese paciente a la sedación. Les presento este algoritmo básicamente para decirles que los niños tienen agitación psicomotora y que esa agitación psicomotora puede corresponder a un delirio, a una intoxicación o una abstinencia y pueden tener intoxicación debidas a la catatonía por enfermedades psiquiátricas. Y que en primera medida se utilizan antipsicóticos de segunda generación y segundo, la difenhidramina antes de tratar de usar las benzodiazepinas por su efecto paradójico en los niños, que por el contrario podría empeorar la agitación psicomotora en ellos. Así que hay que tener en cuenta siempre eso. Manera de conclusión, les quiero dejar eso. Siempre, siempre, siempre que un paciente tenga más de 45 años y se presente con agitación
así como actor al servicio de urgencias, tiene una causa médica y hay que buscarla de manera activa y tratar de ir al fondo del asunto. Siempre empezar con las intervenciones no farmacológicas, desescalar verbalmente al paciente, son la primera línea y probablemente muy efectivas si lo hacemos bien. Y el objetivo de tratar un paciente con agitación psicomotora no es dormirlo, es calmar al paciente de la forma menos invasiva, porque ya vemos que tenemos que hacer una historia clínica para tratar de llegar a la causa. Tenemos que tratar de documentar todo lo que se hace, ya que esto tiene implicaciones éticas y legales. Recuerden, tener un paciente con restricción le puede producir rabdomiólisis, le puede producir daño al nervio periférico, le puede producir compresión de las arterias e isquemia del miembro. Entonces, tenemos que tratar de dejar documentados todas esas cosas, los motivos y por qué lo hicimos. Y tener en cuenta, primero, formarnos en esto. Hay espacios simulados, tenemos laboratorios de simulación para tratar de atender los pacientes con agitación psicomotora y que nuestra práctica médica no sea la primera vez que nos enfrentemos. Y les dejo el mensaje, esa frase de un emergenciólogo de Estados Unidos, el doctor Wilson, que fue de los primeros que empezó con el protocolo beta, donde nos dice: ustedes nunca utilizan el mismo antibiótico para los pacientes sépticos, entonces tampoco deberían tratar todos los casos de agitación de la misma manera. Eso es para que lo tengamos en cuenta, que va atento a la recomendación y las preguntas y la discusión que se presente.